Bueno, pues seguimos en doble penalti. Vamos ya con el análisis del partidazo de la jornada. Le estamos dando mucho bombo a este partido. Ismael, ya has dado tu pincelada. Partido igualado, partido intenso. No fue un partido de mucha calidad porque explicabas tú muy bien que era un partido donde había mucho en juego y bueno, cualquier cosita podía marcar diferencia en este partido. Vamos con la previa, Ismael, y vamos conociendo un poquito a los jugadores que estuvieron en el pabellón Huerta Rosario el miércoles por la noche. Bueno, prácticamente Peñalic tenía para un equipo de fútbol 11, ¿no, Ismael? Sí, Peñalí vino con todo su arsenal, incluso se ha incorporado ahora Fernando, que desde aquí le quiero aprovechar para darle la enhorabuena porque Fernando ha fichado por el Virgilio de Cádiz Bien. y es el primer jugador de Chiclana que va a jugar en el Virgilio de Cádiz, ¿eh? Ah, qué bien, mira, pues una muy buena Va en noticia. categoría Segunda B Fútbol Sala y Genial. esperemos que le vaya muy bien y entonces pues, ha aprovechado este paroncito y está ahí ayudando a sus compañeros del Virgilio. Muy bien. Bueno, ahí vemos a los jugadores de Xanix, Banana, ya uno experimentado. Vemos a Tote, Guerrita, Eco. Ramoncito, Queco. Bueno, Ramoncito es un crack, ¿eh? Ayer, Sí. Óscar, que no jugó, Óscar estuvo de entrenador. Armenta no estuvo. La verdad que desconozco el motivo de por qué Armenta no estuvo en el partido Debería estar y. enfermo el pobre, Sí, pienso y yo, otra cosa no. quizás lo haya notado, ¿no, Ismael? Un tío que también transmite mucho. Hay que decir también que Xanix solamente tenía un hombre en el banquillo, que también pudo haber. Bueno, tenía dos jugadores, lo que pasa que el otro chaval no jugó. Sí, es verdad que había. Sí, ha salido la imagen, solamente jugó Maguego fue Maguego tenía el comodín. otro chico más en el banquillo Sí. y Oscar más no lo creyó conveniente, estaba el partido muy Exactamente. disputado y no jugó ni un minuto el pobre, pero tenía otro en el banquillo. Es verdad lo que estás apuntando. Positivo en este partido, el público. Yo no sé si yo para las matemáticas, Ismael, soy bastante malo, pero había mucha gente. Sí, el Huerta Rosario tuvo una gran entrada, ¿eh? Estaba casi lleno, ¿eh? Fíjate, unas 200 personas, Sí, Ismael. perfectamente, ¿eh? O quizá algo más. Sí. Bueno, el partido con mucha expectación. Estaban los dos equipos empatados a punto. La gente tenía ganas de ver el partido sabiendo que eran. Ahora mismo son los dos que van primero, o iban primero, ¿no? Empatados a punto. Sabían que a falta de 5 jornadas el que ganara lo tenía casi todo eso. Sí, Era un sí. partido como quien dice que el que saliera victorioso de aquí iba a ser campeón de liga. Exacto. Por Eso es seguro lo la que gente le se. gustaba y quería verlo. Sí. Goles. Vamos a ver los 5 goles de este partido. 3-2 ganaba Peñaldic. Muy bien el penalti de Antoñito. Muy bien ejecutado, sí. Ahí está con zurdo, Antoñito. Se tiró Banana a verlas venir un poquito ahí. Buen gol, Ismael también. ¿Cómo esperó Juanito? Yo no sé si estaba de espaldas a portería Juanito acá. La recibe de Está. espalda, se Despide, vuelve. se da media vuelta y le dice hágalo, ¿no? A Parra. Bueno, Parra, un Ahí quizás tío. ese gol vino también porque Guerra no presionó a Juanito y dejó que se volviera y que pensara. Buen Esto es gol, ¿eh? un golazo, Golazo. un golazo. Golazo de Mucha Guerra. calidad, Guerra tiene mucha calidad. Es un magnífico jugador, ¿eh? ¿El pase es de Keiko? No, de No, de Ramoncito, ¿no? Ramoncito. Ramoncito. Pero vamos, la definición de crack. De crack. De crack. Era el 2-1. Este es el empate a 2. Gol de Tote. Ahí está con pierna derecha. Era el 2-2. Y vamos a ver el gol de la victoria. Gol de Fran Mejías. Aquí el fallo fue de la barrera. Sí. Maguego y Ramoncito se volvieron. Eso es imperdonable. Aquí no te puede volver. Ahí te tiene que aguantar que te dé el pelotazo. Mira. Es Maguego se verdad, abre y Ramoncito se vuelve. sí, un fallo Eso es ahí imperdonable. en la barrera. Ahí están los 5 goles de ese partido. 3-2 ganaba Peñaldic, el equipo Si de tú Javi pones una barrera, el González. portero pone una barrera, el portero se pone situado en el otro. Además, el fallo imperdonable de esos dos jugadores, de esa experiencia de Maguego y Ramón no pueden hacer eso. Exacto. Y más con lo que se jugaban, quedando lo que se jugaba, y mira, Salta imperdonable. Ramoncito, Y Maguego también se vuelve un Sí. poco. Eso no. Hay un aspecto del partido que nos llamó mucho la atención. ¿Cómo salió de enchufado Peñaldic, Ismael? ¿Cómo salió a presionar, a comerse a Xanix, sobre todo los primeros 5 minutos? Vamos a ver este momento del partido porque la verdad que nos llamó mucho la atención. Fíjate dónde presiona ahí Peñaldic. Esto le salió muy bien al equipo de Javi González al principio, Ismael. Sí. Lo presionaron muy bien. Peñalí tenía a su favor que tenían más jugadores de recambio que Zani. Podían dar un ritmo más alto al partido.
Ellos, Peñalti, pues 5 minutos fuerte a presión, cambio y salían otros que era igual, porque ahí en el cuarteto titular no estaba ni Fernando ni Fran Mejía. El jugador es de un altísimo nivel. Es decir, tiene una comodidad que te saque un cuarteto en que tú le digas a los jugadores, señores, 5 minutos a tope, a presión, sí, que luego el que te va a salir es igual que el que está entrando. Sí. Le costó mucho, ¿vale? Claro, le costó y Zani mucho estaba más corto de banquillo y le costó. Sí. La presión fue muy alta, mucha intensidad. Y además que tiene Peñaldic, tiene jugadores de carácter, el caso de Parra, el caso de Fran Mejías, el mismo Antoñito, jugadores que transmiten eso, ¿no? Mira, claro, fíjate qué difícil se lo estaban poniendo ahí a Sanix. Jugadores de mucha intensidad. Al principio del partido, ¿eh? No, Peñaldic defendió muy bien el primer tiempo, ¿eh? Sí. Bueno, y fíjate, eso ya también en la segunda parte, también ahí muy, muy fuertes en la marca. Muy fuerte en defensa. Vamos a ver en las ocasiones, Ismael, de la primera parte de este partidazo que se jugó en el Huerta Rosario. Vamos a ver lo que nos ofrecieron los dos equipos. Remate de Guerra. Remate de Queco. Esta es de Parra, que no le salió. Les quería dar de otra manera. Exactamente. ¿No? Ramoncito ahí para Guerra. Muy bien la reacción ahí de Parra, el portero. Muy bien el tiro de Guerra, primer toque. Sí. Mira esta. Aquí hay otra más. Qué bien la mano ahí de Parra. Buena mano de Parra, ¿eh? Sí. Buen portero. Mira, esta es clara, ¿eh? Este fue un buen tiro de Antonio. El lanzamiento de Antoñito. Iban 2-2 ahí, ¿eh? Iban 2-2. Ese podría haber sido el 3-2 de Antoñito. Pero es que luego viene esta jugada que Ramoncito incluso pide falta. Yo no sé si cómo la ves tú, Ismael. Parece que Parra ahí dejó un poquito la pierna, pero bueno, ya había chutado, ¿no? Ya había chutado. Bueno, Vamos, si pita falta el árbitro tampoco. Exactamente, tampoco pasa nada. Vamos con una jugada de la primera parte. Hemos visto que Antoñito lanzó un penalti. Vamos a ver la jugada, de dónde viene esta jugada de penalti. Ahí está. ¿Penalti claro, Ismael? Yo desde la... De arriba del público vi que sí, claro. Penalti claro. Sí. Penalti claro. Claro que cuando lo ves, digamos, ahí está la definición muy bien de Antoñito. No, yo desde la grada dije ayer que fue penalti, ¿eh? Claro. Digo, voy a hacer penalti. Ajá. Además, sí. Incluso... No, y Banana tampoco lo protestó mucho, ¿eh? Para no protestarlo Banana. Exacto. Fue penalti. Ahí está, mira. No, es que hay contacto, claro, con Juanito. Banana es un hombre de karate y si Banana no es penalti, Banana lo protesta más. Es Juanito, ¿no? El que cae al suelo, ¿no? Si no me equivoco, creo que es Juanito de aquí. Bueno, vamos a seguir. Vamos con la segunda parte. Ismael, otra vez ocasiones de gol claras para los dos equipos. Vamos a compartirlas con nuestros espectadores. Lanzamiento de Tote, muy bien Rafa arriba. Hubo muchas ocasiones de gol para los dos equipos, ¿eh, Ismael? Sí, pero muchos tiros también de media distancia. Sí, sí. Ahí se nota que las defensas están más trabajadas. No tiene nada que ver con el partido de tercera que vimos al principio. ¿Qué decimos de esta jugada? Muy bueno. ¡Wow! Hubiese sido un golazo. Hubiese sido un golazo, sí. Un golazo. Y también hay que destacar también a Rafa, ¿no? El portero, cómo saca en largo ahí. También parando Rafa aquí. Rafa después tuvo su encontronazo ahí con Tote, pero cosas que quedan para después del partido. ¡Wow! Remate de Tote espectacular, ¿eh? Mira. Tote es que tiene tiro con las dos piernas, ¿eh? Ahí le tira con la zurda. Exacto. Es la diferencia de un buen jugador. Que... Otra más, muy buena mano de Rafa aquí. Mira, ve, ahí pega con la zurda. Aquí ya estaba de portero el jugador. Exacto, tuvo sus ocasiones, Sanix, para haber hecho algo más en este partido. Incluso más que la Peñardín en cierto tiempo. Sí. Ismael, partido intenso, a la mínima, al mínimo contacto saltaban chispas, faltas que no fueron pitadas, en fin, quiero que ver lo que hubo en el partido, el contacto, ¿no? La chispa que saltaba. Bueno, los dos equipos eran conscientes de lo que se jugaban. Y bueno, todo lo que está viendo aquí, la anterior también eran falta, ¿entiendes? Había mucha intensidad. La Peñalí tiene unos jugadores, que es lo que hablamos antes, que son jugadores que le meten mucha intensidad al partido, ¿entiendes? Entonces, un fútbol muchas veces hace pena mucho porque los árbitros te la pitan a la mínima. Sí. Esto es la primera parte, la verdad que vimos muy poquito fútbol sala en la primera parte. Sí, no, es lo que te comenté, que el partido en sí no... No quedó muchos detalles de grandes equipos, de un buen fútbol sala. Sí. No lo hubo.
Claro, los dos equipos eran conscientes de que era igual a Ramón, que se va a Diego Fernando. Pero ya te digo que al mínimo contacto saltaba la chispa, Ismael. Sí, sí, sí. Eso era previsible, ¿eh?, entre los dos. De Antoñito. Un partido, cómo presionaban ahí a Ramoncito. Luego Ramoncito ahí. Que hay otra más. Los árbitros tuvieron trabajo ayer. Sí, 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 sí. Yo creo que la primera parte les costó, A Zani. A los árbitros. Sí, sí, sí. Es un partido complicado para pitar, sí, ¿eh? Sí, es un partido complicado para pitar porque los dos equipos meten mucha presión a los sí, árbitros. Sí. Es que en cada jugada era constante el griterío, el ay, el uy. Y bueno, eso también a veces de cara al espectador, ¿no? Es feo. Era todo, lo protestaban todo, Ismael. Eso es feo. Se deberían dedicar más a jugar y punto. Exactamente. Intentar respetar más la decisión arbitral. Sí. También yo ahí culpo siempre mucho a los árbitros. A veces deberían ser más duros. Más duro, más tarjetita y educándolo poquito a poco. Sí. Que los jugadores sean conscientes de que, como proteste, tarjeta. Y yo cállate, que como te deja la segunda, va a la calle. Sí. Entonces los jugadores van educando, pero si los árbitros van dejando, van siendo permisivos, están protestando y se hacen los sordos, pues después deriva todas estas cosas. Yo creo que los árbitros aguantaron mucho ayer. Claro, es que deben aguantar menos, los árbitros no tienen por qué aguantar tanto. Sí. Ha pitado, que te calle, tarjeta. Exacto. Seguimos. Aparte, Ismael, de haber sido un partido intenso, al choque, mucho roce, mucho contacto, también hubo detalles, porque todo hay que sacarlo. Por ejemplo, este que dejó Guerrita. Es que hay jugadores de mucha calidad. Guerra es un jugador con muchísima calidad y se nota. Tote también. Mira lo que hizo Tote aquí. Hay mucha calidad. Pero ahora mismo están los dos equipos arriba de la tabla, en división de honor. Otra de Tote, mira. Oye, ese regate de Tote. Muy bueno. Siempre le sale, ¿eh, Ismael? Mm. Mira, otra vez de Tote. Mira lo que hizo aquí a Fran Mejías, ¿eh? Y fíjate que se lo hizo a Fran Mejías, ¿sabes? Que Fran Mejías es un tío con carácter, un tío también que. Con carácter y físicamente Fran está muy bien porque juega fútbol. Sí. Juega fútbol playa, descuida. No es lo mismo hacer solo a un jugador de esto que a otro. Sí, mira este detallito también. Este detallito de Antoñito. La verdad es que hubo detallitos, ¿sabes? Esto no, nos gusta también. Ramoncito aquí cómo aguanta el balón. Fíjate cómo se va de uno. Mira, ahí está Ramoncito. Fíjate cómo se va aquí. Mira, cómo aguanta el balón. Ve a su compañero. Otra vez Ramoncito aguantando el balón ahí. ¡Pues qué bien! Muy buen jugador. Sí. Tiene muy buen equipo. Esta es de Fernando también. Zani le falta también un par de jugadores, ¿no? Que está jugando con ellos la temporada. Andrés, Chico Marín. Que si hubieran estado, pues, hubiera dado otro plus más. Sí. Oh, buen pase de Fernando ahí. Remate de Fran Mejías. Detalles que hemos visto en este partido. Mira el pasecito, ¿eh? Muy bueno el hueco. Muy bueno. La diagonal ahí para Fran Mejías que no la enganchó bien. En fin, detalles de ese partido. Destacabas anteriormente, Ismael, los distintos quintetos que sacó Javi González, el entrenador de Peña El Dic. Era lógico, tenía gente en el banquillo. Vamos a hablar de esta situación. Estos son los distintos quintetos que sacó Peña El Dic. Bueno, ahí vemos a Oliva. Bueno, Peña El Dic creo que vino con cuatro jugadores de cambio. Exacto. El banquillo con cuatro jugadores. Sí, sí, sí. Y luego cuatro jugadores que... Por ejemplo, Fernando y Fran Mejías no empezaron claro, jugando. Claro, lo que te comenté antes. Hice jugadores de un nivel muy alto. Sí. Entonces, eso te da un plus muy bueno para un partido, para cualquier partido. Uh-huh. Tenerte un banquillo en el que los jugadores no te bajen el nivel es primordial. Y tener un banquillo completo, porque estos partidos, quieran o no, se juegan con una intensidad muy alta y el equipo, el futbolista necesita descansar. Sí. Necesita coger aire. Si ahí veíamos a Quinn, Fran Mejías. Claro. Vemos a Oliva acá. Este Juanito. En fin, distintas alternativas nos mostró Peña El Dic en el partido del miércoles por la noche en Huerta Rosario. Expulsión de Guerra. La primera amarilla por protestar y la segunda porque entiende el árbitro. Yo escuché un para que le dijo, no sé si tú te percataste de esa situación, Ismael, cuando se va a hacer el portero jugador, el cambio portero jugador, Banana por lo visto le dice para antes de, o viceversa creo que fue, que lo vamos a ver mejor. Aquí está, esta es la que protesta, Guerra, ya le habían puesto la tarjeta amarilla y dije, claro, no se percibe bien. No se percibe bien cuando
cuando Banana le dice a Guerra para antes de que saltara al campo de juego. Claro, pero si Guerra salta, entra en el campo mucho antes de que Banana salga, está bien la tarjeta sacada. Exacto, sí. Aquí le, ya hemos... A ver, y los árbitros hablaron bien. Sí, ahí viene, ya tiene la amarilla y ahora le saca la roja. Pero lo que protestaba Guerra luego, porque los jugadores de Peñalti decían que tenía que... jugar con uno menos. Que jugar con uno menos. Ahí yo le di la razón a Guerra. Exacto, no, porque estaba fuera del campo de juego. Claro. Ahí sí. Sí, Banana no ha salido del campo, quien ha obrado mal es Guerra, que ha entrado antes. Exacto. Entonces tú le sacas la tarjeta a Guerra y Guerra va a la calle. Banana sigue jugando en el campo. Exactamente. Por eso la confusión que tenía yo anteriormente era que Banana era el que le decía para a Guerra, porque claro, Guerra... Entonces de tiempo. Ah, exactamente. Está bien, ahí los árbitros han cobrado bien. Sí. La razón no la tenía Peñalti en su protesta. Exacto. No, un jugador menos no se puede, si todavía no estaba dentro del campo de juego. Último minuto del partido. A crono parado, Ismael. Tú sabes que en División de Honor pasa esto. Vamos a ver lo que pasó en el último minuto del partido entre Peñalti y Sani. Bueno. La vamos a ver completa, ¿eh, Ismael? Con los parones y todo. Claro, ya a Guerra lo habían expulsado antes. Sí. Entonces ya, si hubiera estado en el campo, hubiera jugado de 5 jugadores. En vez de Banana hubiera estado Guerra. Exacto. Que Banana juega muy bien con los pies, pero claro, no tiene el criterio que tiene Guerra. Hubiese sido... distinto, algo distinto. Hubiese sido distinto, lógicamente. Mira, la oportunidad que tuvieron. Yo no entiendo lo que hizo Ramoncito ahí, no se lo esperaba. No se lo esperaba, vino muy rápido, no pondría bien el pie, bien posicionado. Pero esa era jugada de gol, ¿eh? Era clarísima. Era de gol, empujarla. Y exactamente, empujarla. Y el empate. Esta es de Tote. Aguanta muy bien el balón. Sí. Le hacen falta, creo que era la cuarta. O la quinta, y lo indica Gamba. Quedan 17 segundos, como se observaba en el marcador. Esa también era muy clara. En el segundo palo aparecía Ramoncito. Y aquí quedan a 6 segundos. Saca... hasta que fuera, acabó. Saca la desesperada ya Banana. Sí. Y aquí se acaba el partido. Rafa, muy bien, ¿eh? Rafa para eso es el número uno, ¿eh? Sí. Y ahí termina el partido. Bueno, pues la alegría de Peñalti, que era evidente, se jugaba mucho. Ahí está Tote. A Tote se abraza ahí con Rafa. Y bueno. Ahí terminó el partido. Luego hubo algún encontronazo ahí entre Tote y Rafa, pero bueno, no vale la pena sacarlo, la verdad. Clasificación de División de Honor. Ismael, ¿vamos a verla? Vamos a ver cómo... Tú te ríes, Ismael. Vamos a ver qué nos encontramos en esta División de Honor. Mira, Peñalti 36 puntos, Aguatelos Perritos 33, Sanic 33, y ya luego hay una diferencia con los gatitos de 10 puntos. Impresionante cómo está la parte alta. ¿Quién iba a pensar esto hace 2 años atrás, cuando Sanic, te acuerdas tú, que arrasaba en la liga, Ismael? Que ya se estaba haciendo un poco monótono, ¿no?, la situación de Sanic ganándolo todo. 4 años seguidos, ¿no? Lleva 4 años. Años seguidos y bueno, este año dicen toca ya un equipo chiclanero, ¿no? Ismael, ahí está la situación. Peñalti 36, por cierto, volvemos a decir, no sé si lo hemos dicho, juegan con Sanic este lunes, Ismael. ¿Lo hemos dicho? Creo que no. El lunes a las 10 en el Polideportivo Santana jugamos nosotros contra Sanic. Contra Sanic. Uf. El que pierda queda ya descartado. Sí. Falta 4 jornadas, el que pierda descartado. Eso sí se puede confirmar. Muy bien, compañero, vamos a seguir porque tenemos más cosas y vamos con nuestra última parte del programa. Tú sabes que tenemos goles en la web, Ismael, auténticos golazos que los vamos a compartir con nuestros espectadores. Oh. Bueno. Auténtico golazo, ¿eh? Con la fuerza que le da con el tacón, ¿eh? Qué golazo. Más goles. Este es de Liga Española, ¿eh? ¡Buah! Qué golazo. Dios, no hable. Madre mía. Mira cómo pisa el balón acá. Aquí velocidad, potencia y el remate arriba. Imparable. Imparable. Y este es de chicas. Dios. Ah, qué buen gol. Oh, muy elevado, ¿eh? Muy buena. Le ha elevado muy bien. Muy buena la definición.
el pase muy bueno también. Y qué bonito. Qué bonito gol. Bueno, goles en la web. ¿Con cuál te quedas? ¿Primero, segundo, tercero, Ismael? Me quedo con el tercero. ¿Con el tercero? Sí. Bueno, golazo también, ¿eh? Hay que saber ponerle ahí el globito perfecto y el gol. Vamos con la pizarra de Juan José García, tu amigo Juanjo, Ismael, que también está colaborando con Doble Penalti y cada semana nos enseña algún fundamento también importante del fútbol base, del fútbol sala, perdón. Así que vamos a ver a Juan José García. Creo que en esta semana nos explica cómo se presiona arriba. Vamos a verlo, Ismael. Buenas, Claudio. Hoy vamos a explicar cómo iniciar una presión, ¿vale? Vamos a ver que el portero es el que tiene la pelota. Y estamos hartos de ver en las pistas de la liga local que estos dos jugadores siempre están en esta posición, marcando los dos jugadores que están arriba, con lo cual el portero al final tiene para sacar los dos de arriba haciendo un dos contra dos con mucho campo. Esta posición es errónea para estos señores y lo vamos a colocar cercano al medio campo para que lo que nosotros queremos es que le dé el balón a los jugadores que están atrás y a partir de ahí presionamos. Vamos ajustando individualmente ahora mismo porque no hay presión ninguna, no tenemos presión en el balón y la defensa es individual, no hay riesgo de desborde ni pérdida de la espalda, con lo cual vamos yendo a presionar. Este jugador lo primero que tiene que ir haciendo es orientando a este jugador hacia la banda, que es lo primero que tenemos que tener, una orientación hacia la banda. Este jugador, que era el que echaba la misma línea de él, lo que va a hacer es cerrar la línea de circulación con este jugador. Este, como es zona fuerte, va a marcar aquí a este hombre. Y este, como este hombre está cortando este pase, este jugador, pues lo que va a hacer es dominar el centro. Bueno, Juan José García, que cada semana nos explica fundamentos importantes, ¿no?, del fútbol sala, conocimientos que él, bueno, lleva ya arrastrando mucho tiempo. Y yo creo que la evolución del fútbol sala chiclanero se debe en gran parte, Ismael, a Juan José García, ese famoso Vipren Chiclana, después Aguatec Chiclana. En fin, yo creo que Juanjo hay que agradecerle. Bueno, una jugada que se ve mucho en el polideportivo, el presionar arriba. Sí, no lo ha explicado bien cómo debe ser. Sí, sí, sí. Corrían, sí. Hay que esperar un poquito que salga el balón desde atrás y ahí es cuando iniciamos la. Sobre todo los equipos de División de Honor, más o menos esta faceta la conocen, porque son jugadores que han jugado mucho tiempo en futsal. Exacto. Pero bueno, viene bien para equipos de segunda, de tercera, que están empezando y, sí, y siempre aprenden. Así es. Muy bien. Conoce la historia viva de futsal chiclano. Sí, 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 sí. Muy bien, Juanjo, muchas gracias como siempre. Ismael, también te queremos dar las gracias por haber venido y nos vamos a despedir con una noticia que ya la anticipó Sebastián Avecilla, hincha del Atlético de Madrid, y por eso esta noticia es de Sebastián Avecilla, que nos trasladaba para que nosotros se la dijésemos también a los espectadores, que está organizando un viaje, no sé si lo sabes, sí, lo sé. Ismael, un viaje al Vicente Calderón. Ya el año pasado lo hizo, este año quiere repetir. No se sabe si es el 2 o 3 de mayo el partido del Atlético de Madrid con el Athletic de Bilbao. Así que es un viaje que está organizando Sebastián Avecilla, hinchas del Atlético de Madrid, por supuesto, para que viajen al Vicente Calderón. O del Bilbao, también pueden viajar. O del Bilbao, no sé si aquí en Chiclana habrá gente. Sí, sí, hay mucha gente del Bilbao en Chiclana. Sí, 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 muy bien. Bueno, pues también quedan las puertas abiertas. Lo que pasa es que en el autobús se llevan bien. Sí, se llevan bien. Entonces Chiclana lleva bien, hombre. Muy bien. Primero que el deporte. Ha sido un placer. Yo quiero desde aquí darle ánimo a Manu, el jugador del Dream Futsal, que se ha roto el peroné. Uff. Jugando en la liga. Y tendrá ahora, pues imagino, el calvario de 3 o 4 meses de baja. Sí, 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 sí. Y decirle que ánimo, que arriba, que el balón sigue rodando y que lo espera. Así es. Esta semanita vamos a hacer algo con Manu. ¿Ah? Ya que nos has dicho, nos vamos a poner en contacto con él. Bueno. Lo vamos a visitar y también le damos su sitio a Manu, a más. Es un buenísimo jugador. Es muy buen jugador, ha estado conmigo, sí, y sí, ahora está, sí, con el Dream Futsal. Sí, es muy bueno, muy joven y sí, qué ánimo, que no pasa nada, una lesión. Son 3 o 4 meses y fuera. Así es. Tiene toda la vida por delante. Muy bien. Ismael. Venga, gracias, Claudio. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros compartiendo durante todo el programa, principalmente puntualizando, ¿no?, en ese partidazo de la jornada ganado a Peña el DIC
Enhorabuena también a los muchachos y bueno, Sanix, partidazo también el lunes ante Aguatel Los Perritos a las 10 en el Polideportivo Santana, por supuesto, ahí estaremos con las cámaras de 8TV Chiclana. Nada más, que pasen un buen fin de semana. Aguatec, construcción de piscinas en hormigón proyectado Gunite, electrobombas, riego, servicio técnico especializado y distribución de productos químicos. Futsal Chiclana, la mejor liga de la provincia la tienes aquí en Chiclana. El fútbol sala y fútbol 7 lo puedes practicar con nosotros. Futsal Chiclana, siempre con el mejor deporte chiclanero. Venga Activa Fisioterapia. Nuestro equipo de profesionales tratará sus lesiones con las técnicas más innovadoras y de mayor calidad, gestionando los trámites derivados de los accidentes de tráfico sin coste ni molestia para usted. Calidad y confianza a su alcance. Deportes Blanes, la mejor moda y el deporte al alcance de todos. Siente, disfruta, Deportes Blanes, siempre con el deporte. Tu tienda deportiva en Chiclana. 70's Café Copas, un lugar diferente en Chiclana. Zona pub, billar, zona de baile, clases de salsa y bachata, fiestas temáticas y animaciones. Y ahora todos los sábados, fiesta light para los más jóvenes. Baila con Salvi, tu escuela de baile en Chiclana. Pionero en la ciudad y con gran experiencia. Diversión, baile y ejercicio. Disfruta poniéndote en forma. García Ramos Asesores, la mejor solución para su empresa. Le asesoramos para conseguir el mayor ahorro fiscal, la mayor indemnización sobre despidos y accidentes de tráfico y reclamaciones de cláusulas bancarias abusivas. No lo dude, contacte con nosotros. Seguros Gómez Carrillo, más de 25 años de experiencia. Visítenos en nuestras nuevas oficinas en Chiclana y ahorre su dinero al contratar con nosotros su póliza de hogar, deceso, auto, comunidad o negocio. Seguros Gómez Carrillo.